La detención arbitraria al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, además de abuso de poder, constituye un crimen de lesa humanidad por la persecución sistemática contra varios parlamentarios de nuestro Congreso venezolano. En ese sentido, rechazamos de manera contundente, por violar el artículo 200 de la Constitución de la República, que garantiza la inmunidad parlamentaria, y además, de acuerdo al artículo 347 y 348, la Asamblea Nacional Constituyente carece de facultades para enjuiciar o allanar la inmunidad de cualquier legislador. Por eso es importante que la Unión Interparlamentaria Mundial, además de la comunidad internacional, se pronuncie al respecto. Como diputado jubilado, rechazo categóricamente esta detención arbitraria que constituye un delito de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma.